estamos, Padre, para adorarte, para alabar tu nombre, Padre. Te damos la bienvenida, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú unjas a cada uno de los músicos que va a traer la palabra. Y te pido por todo aquel que no pudo venir, Padre, que tú le bendigas a alguno, que a todos nosotros, Padre. Ponemos este servicio en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga esta tarde. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo siento. En el tren de la vida que va para Dios, sin cobrar yeah.
Señor, dale consuelo, Señor Jesús, a toda su familia, Padre.
lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Padre, igual manera, Señor, te pedimos, Señor, por estos ofrendas, diezmos, Señor Jesucristo, que usted, Señor, los bendiga a tu pueblo, Señor Jesucristo, cada uno que da, Señor Jesucristo, si alguien está necesitado de trabajo, Señor Jesús, usted le pueda dar un trabajo, Señor Jesús, para que pueda dar, Señor Jesús, porque necesitamos un poco de ofrenda, Señor Jesucristo, para pagar este lugar, Señor Jesús, para seguir viniendo, teniendo, oyendo su palabra, Señor Jesús. Padre, te damos las gracias y ponemos en tus manos, en tus ofrendas y diezmos, Señor Jesucristo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Puedes tomar su asiento? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos, ¿eh? Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de amando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Amén. Que Dios añada su bendición, puede tomar su asiento. Los saludo a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Quiero dar al Señor una gratitud por permitirnos estar aquí, por tener vida y por estar luchando. Y yo sí les quiero decir algo, que el hecho de que uno pueda por el hecho de que estamos peleando, el hecho de que estemos peleando la batalla día con día, y también quiero ser muy claro de que todo es por la gracia del Señor. Mientras que tengamos un día de vida, tenemos una oportunidad de poder corregir nuestros errores. Ciertamente. ¿Entienden? Y realmente Dios nos habla, pero Dios trata con nosotros, porque el domingo vamos a tener testimonio de lo que hemos orado en días pasados y que se han cumplido cosas sobrenaturales. ¿Me entienden? Entonces, yo creo con todo mi corazón de que estamos caminando bien, y que es menester seguir en la lucha, caminando, porque hay una cosa que yo valoro mucho, que es la salud. La salud, nunca en mi vida lo había experimentado hasta hace poco tiempo, que si uno no tiene salud, podrá tener dinero, podrá tener lo que sea, pero sin salud no puedes hacer muchas cosas. Yo quiero que nosotros, dice la palabra del Señor, que nos animemos los unos a los otros. Mire, qué tan necesario es de que uno tenga la prudencia, porque dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser prudentes. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, no nada más es para el pastor ni para los diáconos, es para cada uno de nosotros. Y le voy a decir una cosa, si no hay revelación, si no hay sentido común, entonces no hay nada, ¿me entiendes? Por eso yo creo que estamos nosotros buscando la lógica, ¿me entiendes? La lógica. Nosotros venimos de culturas muy, muy diferentes, todos nosotros, ¿verdad? Unos han estudiado más que otros, otros han tenido mayor educación, por decir, yo, perdóname que diga esto, yo tengo que hablar con personas que no se dañan, ¿verdad? Que no les causa, porque de repente pongo un ejemplo y luego después lastimo. ¿Para qué me dice a mí? Por eso yo digo, pues hijo, Joel es una persona preparada, porque tuvo una carrera. Sí. Y lo mejor que pudo haber hecho es haber venido hasta aquí, hasta este lugar, para aprender ahora de conocer la ciencia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, mire, por decir algo, hay una de las cosas que nos pasan, y yo lo digo con todo mi corazón para que podamos nosotros aprender, dice la palabra del Señor, que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser buenos hospedadores, ¿verdad? Tenemos que tener prudencia de no dañar a terceras personas. Perdóneme que lo diga, pero es que usted no se da cuenta, pero de repente viene gente y luego dice, es que alguien dijo una palabra mal colocada por falta.
de revelación, de por falta de lógica. Amén, hermanos. Entonces, por decir algo, llega el varón y luego usted sabe perfectamente que la esposa todavía no está convertida y está batallando y toda la cosa, pero de repente nosotros tiramos la carreta o muy sutilmente, oiga, ¿y su esposa? Y ya le echa a perder el servicio. ¿Me entiende? Porque lo que está buscando la persona es sentirse apoyado o apoyada, ¿me entiende? Entonces hay cosas que de repente, en lugar de acercarnos, los expulsamos más, ¿me entiende? Porque yo sé lo que es eso, el hecho de que en un tiempo Lupita estábamos allá en México y yo no quería entregarme a Dios, y luego le preguntaban y ella, pues sola para allá, sola para acá, y luego se mete un espíritu que se siente atacado, ¿me entiende? Entonces, esto nos enseña a nosotros a tener prudencia, porque prudencia es educación, porque hay cosas que nosotros hacemos, y no culpo, yo no creo que sea con la intención de hacer daño, pero uno tiene que aprender a ser prudente, ¿me entiende? A ser prudente. Entonces, hermanos, yo quiero que empecemos nuevamente con la palabra, que nos quedamos ya que nos quedamos pendiente y estamos en enseñanza. Amén. Sí. Porque, hermanos, yo de repente hay personas que me dicen, hermano, pero es que eso es muy profundo, muy elevado. Y me preguntan a mí, ¿pero por qué? ¿Por qué no entiendo muchas cosas? Es porque no estudiamos en casa. Y tenemos que estudiar en casa para poder entender las cosas. ¿Me entiende? Usted, yo sé que habemos muchos en la iglesia que no leemos nada, absolutamente nada. Nada, nada. Pero sí estamos metidos en el Facebook. Amén. Y yo no pido que se salgan totalmente del Facebook, porque no pueden, porque yo sé que es una adicción y que estamos en la etapa de santificación y que solamente Dios lo quita, pero hay que practicar también un tiempo para Dios, un tiempo para estudiar, ¿me entiende? Un tiempo donde yo le he dicho que ya todo está escrito. El ángel del Señor en este tiempo dijo, madres, siéntense. Yo le voy a hacer una pregunta. Yo dije el otro día que la mujer tiene que sentarse con cada uno de sus hijos por media hora. Yo le pregunto, desde que hablamos de una forma sincera, ¿quién puede levantar que lo está haciendo? ¿Eh? Sí, con los nietos. Ajá. Pero yo digo, media hora. Sentarse con los nietos, pero no le corresponde a los abuelos, le corresponde a los padres, ¿sí? Y no a los padres, a las madres, ¿me entiende? Entonces, lo que vimos, por decir, estaba yo desayunando con mi hija Cintia hoy, y me dice que su papá, su esposo, y ellos se sientan a estudiar la Biblia con los niños. Como sea, pero en el caminar nos topamos con baches nosotros. Y fíjese cómo es tan bonito que es. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero tan bonito que es hacer amén un servicio donde nosotros podamos alimentar esa paz en nuestro corazón. Porque vaya si estamos llenos de puras luchas. ¿Me entiendes? Vaya si estamos llenos de luchas. Yo quiero ser un hombre fuerte para mi iglesia, y déjenme decirle que yo trato de ser fuerte con mi iglesia, que ustedes tengan la confianza de que no cualquier cosa me doblega a mí, ¿me entiende? Es por eso que la forma deben ser es ignorar
¿Me entiende? Ignorar que las circunstancias que el diablo nos mete, porque vaya si el diablo nos mete. Decía el hermano Branham, el diablo viene, fíjese, el profeta, el ángel del Señor, decía, tu iglesia no te quiere. Ni uno te ama. ¿Ya? En todo el mundo te buscan por el don que Dios te dio, pero no te aman. Y dice el profeta, yo lo ignoro. Y digo, ¿qué de estos? ¿Qué de estos? ¿Qué de estos? Sí, así es. Entonces yo peleo al diablo porque Dios también me llega a mí. Pero yo no lo dejo que se anide en mí. Y yo siempre trato de hablar lo mejor. Sí. Yo le hablo al diablo y le digo lo mejor. Y no sé si usted me lo cree, pero en mi casa sí saben que yo tengo prohibido de que estén hablando cosas así. Se batalla porque somos humanos. Cierto. Pero tenemos que empezar a practicar esas cositas, sí, que oímos de aquí, porque de repente a veces usted ve en morfe en diferente forma y de repente Dios está hablando. Pero los que estamos en el canal correcto, entonces nosotros somos humildes y aceptamos lo que es la palabra. No pensamos que aquella persona está diciendo por decirlo a mí. No, no. ¿Dónde estoy fallando yo? Y entonces yo tengo que corregir eso. ¿Amén? Entonces, hermano, estábamos hablando de la edad de la Odisea. ¿Amén? ¿Amén? Hablamos nosotros de la puerta abierta. ¿Quién es la puerta abierta? Es Jesucristo. ¿Amén? Cuando estamos hablando que esa puerta abierta se está refiriendo a ese seguimiento de Dios y el diablo, que en cada edad el diablo, ¿qué? Mira, porque estudiamos mucho y de repente una pregunta que hemos repetido un millón de veces, y cuando una pregunta, mira qué tristeza me da de que no haya respuesta. En cada edad, José, ¿qué hace el diablo? A su grupo. Los marca. Amén. Y en cada grupo, y en cada edad, cuando termina cada edad, ¿qué hace Dios con los suyos? Los sella. Y luego de ahí se abre otra puerta para entrar a la otra edad. Sí. Okay. Amén, hermano. Esa es la puerta abierta. El diablo también tiene su puerta abierta, dice el profeta. Entonces hablamos nosotros de esos judíos que se decían ser judíos y no lo eran. Por eso lo voy a repetir. Esos que se decían ser judíos y no lo eran. ¿Por qué? Porque ellos decían que era descendencia de Abraham. Y estaba Jesús ahí hablándoles que él era el Hijo de Dios. Y les estaba diciendo, si ustedes en verdad fueran hijos de Abraham, ya me hubieran identificado a mí. Amen. Pero ustedes son unos asesinos. ¿Qué eran ellos? ¿Alguien me puede decir? ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con los fariseos. ¿Y los fariseos qué eran? Les digo que eran hijos de la serpiente. Pero decían que eran judíos. Sí. Se creía que eran judíos. ¿Sí? ¿Sí? Se decían ser hijos de Abraham, o sea, hijos de Dios. Cuando usted dice Abraham, sí, hijos de Dios. ¿Amén? Pero no es ya por ascendencia de Abraham, por sangre. Ya estaba la sangre de Dios ahí para terminar con la sangre de humanos por descendencia o ascendencia. Amén. Sino que ya era la sangre perfecta y el cordero perfecto. Sí, amén. Amén. Es por eso que nosotros, déjeme decirle, que tenemos nosotros lo mejor para aprender la Biblia, pero hay personas que no lo pueden ver
y todavía los testigos de Jehová siguen con esa sangre sucia de judíos. Así es. Porque ni siquiera son judíos. No son. Amén. No son judíos. Exactamente, no. Y está clarito. Pero siguen tan tercos ahí. Pero Jesús se presenta y está hablando a esa generación de qué. De serpientes. O sea, le está diciendo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes vienen de un género, de una generación. ¿De qué género? De serpientes, de víboras. Amén. Pero decían ellos que ellos estaban bien con Dios. Por eso el profeta predicó haciendo un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Amén. Por eso, hermano, tenemos mucho que hablar, pero no vamos a correr. Yo quiero que se quede bien claro, y aunque tengamos que repetir 10,000 veces hasta que lo aprendamos, no importa, porque yo aprendí de mi pastor, que él me dijo, ¿sabes cómo se aprende? Repitiendo. Y cuando íbamos en el carro, quiero que me digas de memoria las 7 edades. Así. Amén. Y yo sabía que el otro viaje me dice, dime los 7 mensajeros. Y dime las fechas de los mensajeros. Yo tenía que estar repitiendo. ¿Y sabe qué? Que yo no tenía un pastor livianito. Hay muchos a veces aquí en nuestra iglesia, ustedes se les duele cualquier cosa. Pero ahí era una buena regañada. ¿Cómo es posible que tú te digas y vayas de misionero y no sepas el ABC? Wow, ¿me entiende? Entonces hablamos sobre el espíritu de Judas. Ya cuando llega Jesús, ahí vienen las dos simientes, ¿verdad? Uno representando a Satanás, ¿en qué? En humanos. Así es. Amén. En humanos, ¿verdad? Y aves del mismo plumaje se juntan. ¿Por qué? Porque ¿con quién convenció a Judas? Satanás. ¿Por medio de quién? De esos judíos que se decían ser judíos y no lo eran. Porque mataron al Cristo, a Jesús, llamando el Cristo. Sí, amén. Al Hijo de Dios lo mataron. Sí, es. Se unieron. Decían que eran hijos de Dios, pero mataron al Hijo de Dios. ¿Entienden? Sí, es. Amén. Y hoy mismo dice la palabra, que cuando tú niegas lo que dice el profeta, porque a estas alturas yo creo que es una niñería, porque es como un niño de kinder queriendo corregir a alguien profesional, de negar algo que dijo el profeta. Así es. Aquí no hay errores. No, no. La palabra no puede tener errores. Y quiere que le diga una cosa. Eso es lo más difícil, de que alguien se trague esto. Que así como Dios se sentó con Abraham y platicó con Abraham, amén, así platicó con este ángel. Sí, este, así es. Amén. Sí, amén. 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 Entonces ellos se juntaron, esos falsos judíos que se decían ser judíos. ¿Y por qué no eran judíos genuinos? La palabra judío, en el término que está hablando aquí en Escritura, esos judíos de Apocalipsis capítulo 3, fíjese bien, en el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. En otras palabras, dice el profeta, se decían aquí judíos, hijos de Dios, que se dicen ser hijos de Dios y no lo son.
Amén. Porque hay personas que se dicen ser hijos de Dios, pero están matando la palabra también. A ver, hermanos. Sí, así es. Fíjese, Dios rescata a fíjese qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Qué tremendo. Dios rescata en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Es la primera predicación que lleva a cabo Pedro después de recibir la promesa en el apóstol. Amén. Amén. Sí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús al que ustedes crucificaron, asesinos. ¿Ok? Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. 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 Entonces, ¿qué dijeron algunos? No todos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque se compungieron de corazón. Hubo un reconocimiento que estaban fallando. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Estamos aprendiendo. Amén. Entonces, cuando ellos ven, reaccionan de su error, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le levanta la pata. Yo siempre digo eso. Si alguien está hablando mal de su hermano y usted está presente, aunque no diga nada, usted es tan culpable ante Dios por lo que está haciendo usted testigo. Amén. Entonces, cuando viene Jesús y luego da, dice a esos judíos que se dicen ser judíos y no lo son. Fíjese. Sí, hermano, sí. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Mas son sinagogas. ¿A dónde los entrega el Señor? ¿Sentido común? ¿A dónde los entrega? Hermano, dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, por cuanto eres frío y no caliente, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Dios tiene una boca que vomita. Amén. Amén. Entonces, dice, y mienten. Llega Jesús y luego hay un concilio allí y luego ahí están Ananías y están todos ellos, ¿no? Determinando la suerte de Jesús. Antes de que viniera Poncio Pilato, ya habían hurgado para levantarle un falso testimonio cuando llegaron las cortes. ¿Correcto? Sí, ¿y qué hicieron? ¿Qué decían de Jesús? Decían que era mujeriego, decían que era un ladrón, que era un comelón, pero lo peor que se hacía pasar como el rey de los judíos. Y Poncio Pilato le pregunta, ¿tú eres el que se dice que tú eres el rey de los judíos? ¿Qué contestó él? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Así es. ¿Verdad? Tú lo has dicho. Para eso no hace... Pero estaban mintiendo a ellos, porque él nunca dijo que era rey de los judíos. Así es. Nunca dijo, no. Hay un milenio donde va a ser el rey de la, el rey de reyes, que es el rey de reyes, señores y señores, y junto con su novia, que son millones. Amén. Y yo quiero estar ahí. Aleluya. Y por eso venimos a la iglesia. Amén. Porque donde nos topamos aquí y nos pegamos nosotros de tope, solo entre nosotros mismos. ¿Me entiende? ¿Por qué cree que ocurren los milagros en una iglesia? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ve a una persona pobre, enferma o lo que esté, oramos con mucho amor. Amén. Pero ¿sabía usted que si usted viene y luego va, usted necesita algo y usted tiene algo,
algo que le estorbe, algo que le estorbe, a veces por causa de uno, a uno en los servicios, como viene uno de un día anterior, de una noche anterior, de todo esto, evitamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Es cierto, mamá. Pero Él es bueno y está con nosotros. Amén. Gracias, pues. ¿Sí me entiende? Amén. ¿Ve que no estamos ni empezando, hermano? No estamos ni empezando todavía. No podemos terminar la edad de Filadelfia. Yo le voy a decir una cosa, que deberíamos de regresarnos a la edad de Esmirna para dar otro recorrido para acá. Para poder aprender. Amen. Porque yo sé, ay hermano, otra vez las edades de la iglesia, esto y lo otro, pero yo estoy seguro que si pregunto, algunas preguntas no me van a poder responder. Por eso estamos repitiendo, para poder nosotros admirar la gracia de Dios, porque a veces nosotros mismos nos enfermamos. Yo mismo me enfermo. ¿Me entiende? Yo mismo me enfermo por mi carácter, por lo que sea. Sí. Porque soy humano, también me enojo, me molesto y hago cosas y digo cosas impulsivamente, pero gracias a Dios, que el que tiene ese amor para Dios tiene que tener el amor para su pastor y aún perdonarlo también cuando de repente humanamente se sale de su cuadrante. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 para darle seguimiento. Ya dimos más o menos un recorrido, ¿no? Sí, amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice así: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hermano, ¿qué paciencia? ¿Qué es guardar? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire, Abraham tuvo la paciencia para con Dios, ¿no? Sí. Y si leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice así: porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré, bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Amén. 13, 15, ¿verdad? Sí. Ok. Cuando uno lee este libro, hermano, le da gracias a Dios a uno, sí, porque puede entender cada palabra que no entendíamos aquí. Así es. Porque se requiere por revelación. Y por eso cada palabra tiene un sentido más profundo de lo que uno cree. A la persona nueva que no entiende muchas cosas, Dios le da un sentido, le chita. Sí. Pero el que ya está maduro, ya pasó de ser un vino nuevo, cuero nuevo, a ser un vino añejo en un cuero ya viejo, con mucha revelación. Ya no queremos llegar allá, porque ya estamos en otro sentido. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende el sentido que dice la Biblia? Dice: Dios nos da promesas tremendas y preciosas. Yo me pregunto, hermano, y créame que ahí es donde nos atoramos nosotros. Dios nos da una promesa y nos dice que Él nos va a dar todo aquello que nosotros necesitamos, ¿verdad? Mire, por ejemplo, yo ahorita estoy en una batalla dura por la cuestión legal de aquí, ¿entiende? Tanto con emigración como con el gobierno
difícil, más difícil de lo que usted piensa. Yo no lo voy a asustar a usted, yo no lo voy a asustar a usted, pero lo que más me preocupa a mí es que New Life no pierda los privilegios que tiene como iglesia ante el gobierno por causa mía. Amén. Porque yo prefiero desaparecer del mapa a que desaparezca la iglesia por culpa mía. Y no es por culpa mía. Y tampoco voy a culpar a nadie. Porque no podemos irnos en contra de la voluntad de Dios. Si faltó un Moisés, entró un Josué. ¿De qué vamos a tener miedo? Dijo que nosotros no nos íbamos a quedar huérfanos. Pero mientras que nosotros estemos bajo la voluntad de Dios y que tenga Dios al hombre aquí, entonces respetamos a Moisés. ¿Me entiende, hermanos? Entonces, cuando Dios nos hace las promesas, ¿qué promesas? Pero a veces nosotros no tenemos la paciencia. Si hay algo que caracteriza al disque creyente, es hacer mucho alarde de la fe cuando no es verdad que tenemos la fe suficiente. ¿Entienden? Es por eso que yo le digo a usted que usted ni yo necesitamos que nadie nos esté cuidando. No necesitamos que nos esté cuidando nadie, porque cada quien tiene interés por su propia vida. ¿Usted cree que yo me quiero morir? ¿Usted cree que yo me quiero ir de aquí de Grilly? Yo no me quiero ir de Grilly. Y tengo la fe que todo se va a arreglar. Yo tengo la fe. ¿Me entiende? Yo tengo la fe. Yo tengo la fe de que aun cuando yo dije, yo ya no me importa ni esto, y es lo que ven mis hijas. Que si no sé si tú viste, Cintia, que yo ya no tengo esa preocupación de que, ay, mi presión arterial y que esto y que el otro, porque yo ya se lo entregué a Dios. Porque entre más actúo como humano, el diablo se aprovecha más de mí. Y luego la presión arterial está hasta las nubes. Pero yo no necesito que nadie me esté cuidando, porque es lo que hace el diablo a veces entre nosotros. En lugar de estar viendo nuestra vida espiritual, estamos viendo los errores del otro. Sí. Vea, hermano. Vea y sea sincero. Decimos, ¿y fulano por qué no viene? Y empezamos a criticarlo, a criticar. ¿Qué te interesa a ti? Busca tu vida. ¿Me entiende? Hermano, no está la esposa, hermano, Dios te bendiga, estamos orando, Dios, aleluya, ¿me entiendes? Ahora, Dios nos da promesas tremendas y preciosas, Él ha prometido cumplirlas y lo hará. ¿Usted cree esto, hermano? ¿Usted cree esto? Si Él prometió que yo me voy a sanar, ¿usted cree que me va a sanar o no me va a sanar? Amén. Por eso yo también creo lo que dice el hermano. A veces nos privamos de muchas cosas, porque sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo espiritual y natural también. ¿Me entiende? Espiritual y natural también. Pero a veces estamos viendo en otro lo que no vemos en nosotros mismos. Amén. Dice el hermano Smith, muchas veces nos cuidamos extremadamente. Y cuando ya Dios tiene una línea y tú no la puedes pasar, porque hasta ahí ya estabas tu predestinación. Hay unos que quedaron en 1970, amigos que yo tuve en los 70s, hombres inteligentes, hombres tremendos, ¿me entiendes, joven? Hombres tremendos, súper inteligentes, y yo un bobo, y un tonto, y un niño, un joven que andaba en los peligros. Pero cuando venía un peligro, yo no sé por qué, pero Dios me apartaba hasta que mataban a mi amigo. Y luego decían, y si el chico hubiera estado ya, hubiera quebrado. ¿Quién fue ese Dios? La mano de Dios. La mano de Dios. ¿Me entienden, hermano? Porque Dios tiene un propósito. Sí.
Pero muchas de las veces nosotros nos privamos de la vida, de vivir una vida plena individualmente, pero estamos viendo la del otro. Amén. Cierto. Amén, hermanos. Entonces, seguimos, hermano. Amén. No sé quién hacer. Pero hoy vamos a salir a las 10:30. Sí, hermano. Pero desde el tiempo que oramos hasta el tiempo que recibimos la respuesta, fíjense. Y lo hará. Pero desde el tiempo que oramos hasta el tiempo que recibimos la respuesta. Fíjese, debemos aprender a tener paciencia. Hermano, yo pido algo y tengo que seguir pidiendo hasta que se cumpla lo que yo le pedí. Porque él lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No vemos resultados y somos tan impacientes, que es nuestra naturaleza. Y luego a veces le tiramos la carreta hasta el pastor. El pastor no es Dios, ¿me entiende? El pastor se preocupa a veces porque no llega eso. ¿Usted cree que yo, aún hasta mi propia familia, no quisiera yo que se me cumplieran cosas que yo le he pedido y de repente no llegan, no llegan, no llegan? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Angustiarme? ¿Quejarme? ¿A quién le echo la culpa? Si su hijo no viene al camino del Señor, entonces usted está presionando, juzgando, atacando, y esto y lo otro, y el diablo se ríe de usted, porque usted debería de estar orando hasta que llegue el cumplimiento. Así es. Amén. ¿Usted cree lo que dice el profeta? Amén. Amén. Sí. Amén. ¿Usted cree que, mire, yo he aprendido una cosa, yo, lo que está haciendo, el asunto mío que tengo yo con el IRS y con los abogados, yo no tengo ninguna angustia. Yo no tengo ninguna angustia. Yo no tengo ninguna angustia. ¿Entiende? Ni tampoco tengo angustia por mi salud, porque aquí estoy. ¿Me entiende? Y usted quizá vaya a hacer y va a decir, ¿y el diablo cómo se enoja que aún me haya atacado toda la noche? Y luego, ¿cómo le molesta que yo esté atrás predicando? ¿Me entiende, hermano? Entonces, ese es lo que tenemos que nosotros abrir y entender lo que dice nuestro profeta. Yo le estoy desglosando lo que dice el profeta. Yo no lo estoy diciendo por mí mismo, ni tampoco para alguien en particular. Lo digo para todos, porque sé que todos tenemos algo de esto. Todos tenemos algo de esto. Entonces, hermano, usted repita conmigo. Entonces, desde que le pedimos al Señor, ya tenemos que recibirlo. ¿Sí, amén? ¿Hasta cuándo? Ahora, pero dice, desde que usted oró, sígase quejando. Sígase quejando, porque no lo ha recibido. No. ¿Usted cree este mensaje, hermano? ¿Usted cree este mensaje? ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando aquí? Es para ayuda nuestra. Mire. Debemos aprender a tener paciencia en nuestras almas. ¿En dónde tenemos que tener la paciencia? Por el amor de Dios. Hermano, fíjese bien para que no se equivoque. ¿En dónde tenemos que tener? En el alma. La paciencia. En el alma. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque ¿dónde debe de estar la paciencia? ¿En dónde? En el alma. Por eso palabras tan sencillitas, pero tan profundas, que a nosotros Dios no nos toma en cuenta porque no hemos tenido la revelación. Dios no te va a juzgar porque tú no lo entendiste, no te va a juzgar. Pero hubiese sido mejor que nunca lo hubieras entendido, para no ser culpable. Hermano, ¿qué es pecar? ¿Qué es pecar? Iniquidad. Es no creer.
¿Y qué dice? El alma que qué? Que pecare. ¿Esta qué? Ay Dios. Ay Dios. Yo hasta me sorprendo lo que estoy leyendo ahorita, hermanos. Sí, hermano, porque es un punto. ¿Me entiendes? Profundo. Es profundo esto. Sí. Que quizás uno no lo entiende, pero yo creo que ahorita sí nos vamos a entender. Sí, hermano, todos. Sí. A ver, hermano. Sí. El alma que pecare, esta morirá. Pero dice la voz de Dios. Ahora, hermano, entiéndame, porque de repente me vienen como pensamientos, ¿no? De alguien. ¿Ah? Dice que desde que oramos hasta que lo recibamos, porque Él nos lo va a dar. Dice, ¿no? Lo que pedimos, Él nos lo va a dar. Usted se lo preguntará, ¿qué es lo que usted quiere pedirle al Señor? No me lo diga. Normalmente es en nuestra familia. Amén. Usted le está pidiendo y Él le promete que se lo va a dar. Amén. Voy a repetir esto para que quede bien claro. Sí, amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Quejarnos? No. ¿Qué? Tener paciencia. Orando, 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 teniendo la paciencia, ¿dónde? En el alma. Y en el alma es donde se tiene que creer. Sí. Porque el alma que pecare, esta morirá. El alma morir. Pues lo voy a conectar con lo que dijo el profeta. ¿Y qué dice la palabra? Dice que nosotros pecamos. Hay dos formas de pecar. Una en la carne y otra en el alma. Amén. Uno en la carne y otro en el alma. Cuando uno peca en la carne, puede llegar a haber cometido hasta las cosas más inmundas. Sí. Lo más inmundo. Sí, amén. Sí, es, amén. Pero tener limpia su alma. Por eso decía el hermano Pablo García, dijo una vez, hay mujeres que traen la falda hasta abajo, su pelo largo, no se lo cortan, no se pintan, pero tiene la conciencia más sucia que no sé qué, que una Jezabel. Pero no me estés. Y hay mujeres que están ahorita en el mundo, quizás en un lugar de prostitución, y están vírgenes en el cuerpo, no están vírgenes, porque está en la carne, pero no ha llegado a su alma. Exacto, exacto. Amén. ¿Me entiende? Pero nosotros, ¿qué es lo que, dónde debemos de cuidar? Nuestra alma. Ahora, vea todas las cosas que conllevan otra cosa. ¿La fe viene por qué? Por el oír de la palabra de Dios. ¿Y qué tipo de fe debemos de tener? Hay dos tipos de fe. ¿Alguien me puede decir una? Genuina. ¿Y la otra? De Dios. Intelectual. Una genuina que va en el alma. Amén, hermanos. Sí, amén. Que llega el alma. Por eso cuando llega la palabra en el alma, ahí es donde se engendra. Amén. Y allí se embaraza la persona de la palabra. Aleluya, amén. ¿Me entiendes? Sí, sí, pero hay una fe intelectual, aquí intelectual, y de eso estamos llenos. Y ahí está el engaño del diablo. Sí, en la fe intelectual. Dígame usted, si la palabra dice que tienes que ser obediente a la palabra, que tiene que sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero nos criticamos unos a otros, dígame usted, esa es una fe que intelectual. Porque aquí venimos y decimos que tenemos fe, pero allá afuera hacemos otras cosas. Amén. Practicamos otras cosas que no es la palabra. Ve que estoy hablando ABC, pero es muy más profundo de lo que se amén. Piensa. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué clase de fe yo tengo? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno,
lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Mira, dame obediencia. Dame obediencia. Viene el enemigo y te tienta. Sí. Te tienta en todo. Sí. Te tienta por dinero. Por eso dijo un gran pensador: la lucha que tenemos nosotros, los vencedores, los emprendedores, los líderes, tenemos tres cosas. Lo hacemos por dinero, lo hacemos por amor o lo hacemos por honor. Los hijos de Dios no lo hacemos por dinero, lo hacemos por amor. Amen. Amen. Y lo hacemos por honor, para que el diablo no se siga burlando de nosotros. Amor y honor. Amén, hermanos, porque el diablo se burla de nosotros. ¿Eh? Cuando usted juzga algo que no le corresponde a usted juzgar, cuando usted envidia algo, cuando usted reclama algo, cuando usted esto y lo otro, el diablo se ríe de nosotros porque nos ve entrar a la iglesia y dice: pobre tonto, sigue engañándose a sí mismo. Hace como que se emociona y hace que esto y que el otro ve la importancia de aprender el ABC. Porque después de esto, uno ya no es ningún ignorante. Exacto, hermano, así es. Amén, hermano. Dice: porque solamente en paciencia poseemos vida. Porque solamente en paciencia poseemos vida. Hermanos, hay personas que ya cruzaron la línea de misericordia y ya no tienen vida, van para un juicio. Solamente orando y orando y orando, orar sin cesar, hasta recibir ¿qué? El Espíritu Santo, porque todo nos hace falta el Espíritu Santo. Amén. Por eso yo le digo: usted suelte eso, no se quede con cosas. Usted aprenda a perdonar, y a perdonar es no acordarse de lo que le hicieron. Aleluya. Amén, hermanos. Porque cada quien lucha por su vida. Y quizás usted tenga a alguien que lo ofendió, o usted se sienta ofendida, ofendido, y la persona ni cuenta se da. ¿Me entiende, hermano? Entonces, por eso dice, por eso todos debemos de tenernos respeto unos a los otros. Todos debemos obligatoriamente tenernos un respeto. ¿Y sabe qué es respeto? ¿Qué dijo don Benito Juárez, hermano? ¿Sabe la frase? El derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno. Al derecho ajeno. Le voy a decir una cosa. A veces uno nomás escucha, pero ahí está José. El respeto al derecho ajeno, porque él no soy yo. Yo tengo que tener respeto a él. Yo no me puedo meter en su vida. Yo no puedo decir que José es un tonto, que José es un distraído, que José es digno de burla, que José es el otro. Eso a mí no me da el derecho de irrumpir a su soberanía, que él solamente tiene acceso. Amén, hermanos. El respeto al derecho ajeno es paz. La paz. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Usted quiere tener de enemigo a Dios, siga haciendo lo mismo. Y usted no va a tener paz con Dios, porque usted se va a convertir en enemigo de Dios. Respétense entre vosotros y Dios nos va a bendecir. Amén. Amén. Entonces, fíjese. Oh, que Dios nos ayude a aprender esta lección, dice el profeta. ¿Ve? Es una lección, es una enseñanza. Yo le apuesto que de repente podemos leer esto y todo este libro, hermano, todo este libro, cada frasecita aquí tiene esta misma profundidad en otras cosas. ¿Me entiende? Yo recuerdo que cuando yo empecé a evangelizar, a doctrinar a Simeón, este libro fue el que yo le enseñé. ¿Hace cuántos años? Como 9 años. Y lo sigo leyendo, hermano. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ya con esto vamos a terminar. ¿Por qué se despierta, hermano?
leemos la historia de las vidas de estos cristianos tan ilustres, qué gran contraste vemos entre sus vidas y las nuestras. Escúchame, ¿qué cristianos? ¿Ya se cansaron? ¿Qué cristianos? Los antiguos, los que eran perseguidos, los que eran echados a la fosa de los leones, los que no tenían que comer, los que les mataban a sus hijos. ¡Qué gran contraste! ¿Qué tipo de cristianismo es este? ¿Se da cuenta que estamos híbridos? ¿Qué es una habilidad? Es la mezcla de dos cosas. Cristianismo con mundanismo. Eso es. ¿Me entiende? Eso es. Dios a mí me ha mostrado algo en mi corazón. Y yo quiero que usted me entienda y se lo digo, no molesto. Pero quién sabe más adelante quiénes vamos a pasar por el filtro de la prueba. ¿Me entiende? Porque el Espíritu Santo nos está forzando a aprender más. Porque vamos a entrar con la fiesta de las trompetas, vamos a hablar de las copas, vamos a hablar de los sellos, vamos a hablar de la adopción, vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Como Dios manda, y estamos empezando con el fundamento. Porque dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 9, que de dónde salieron todos esos 200 millones de demonios. ¿De dónde? Del abismo. Del abismo. ¿Y qué significa abismo? Que no tiene fundamento. Todo está sin fundamento. Esto tiene fundamento. Amén. Y cuando tiene un fundamento, entonces ahí se puede construir la pirámide. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Porque ellos fueron tan pacientes y tranquilos, y hoy día por poco nos lleva la impaciencia y el apuro. Él continúa diciendo, porque has tomado mi palabra y la has vivido, y como resultado eres paciente. Ahora, hermano, ¿cómo se gana esa paciencia? Es vivir la palabra. No nada más oírla, es vivirla. Amén. Y nos quedamos pendientes con lo que sigue. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Aprecio con todo mi corazón. Un día de estos quiero hacer un servicio el domingo y quiero agarrar 10 minutos con algunas 10 personas y que cada quien dé un testimonio en forma de memorial por algún ser querido que se fue y que pueda expresar para que Dios escuche no las cosas malas de ellos, las cosas buenas que hicieron con nosotros. ¿Me entienden, hermano? ¿Me entienden? Usted tiene un ser querido que se le fue y usted no le gustaría que esa persona desde el cielo vea que te acuerdas de él. Y que porque los hijos de Dios, donde están ellos, es pura felicidad, y eso es otra porción de alegría para con ellos, porque tenemos muchas cosas que decir. ¿Entienden? Me da mucha alegría ver a Oscar, que hace el esfuerzo de venirse para acá, entonces, y que él pueda escuchar palabra de Dios, porque nos ayuda a todos. Me da mucho gusto ver a Juan y a ver a Abby, que aún no estando su esposa, y su hija, sus hijas, estén ellas aquí escuchando palabras del Señor. ¿Me entiende? Me da mucho gusto porque aún esto, Juan,
nos da consuelo en la pérdida de un padre, saber dónde está nuestro padre y saber que nosotros nos estamos esforzando, porque dice la palabra que si nosotros somos valientes y nos esforzamos, aún todo lo que es nuestro nos lo va a dar el Señor. Por eso uno nunca sabe. La gente dice, una persona que se quita la vida ya no tiene ni una oportunidad porque es considerado como un homicida. Bueno, eso solamente le queda a Dios. Él solamente decide, porque Saúl se quitó la vida. Amén. Y dice el profeta que él no se perdió, se fue con Dios. Depende la gracia de Dios. No tenemos el profeta que venga a una de nuestras vidas y que nos pueda decir, este fue salvo, este no. Pero nosotros estamos obligados, como hijos buenos del Señor, tener buenos pensamientos para el prójimo y desear y decir, ya fue salvo. Amén. Y lo que Dios ve en nosotros, porque a veces hay gente tan malvada que se atreve a decir quién es salvo y quién no es salvo. Aún entre nosotros, todavía, hay gente que no puede vivir la vida. Hay gente que está batallando. Hay gente que todavía ni siquiera ve, aunque tenga años, no ve. Hay cosas que aún yo de repente no veo, pero los voy aprendiendo con mis errores. Pero a veces tenemos la mala costumbre de criticar a esa persona cuando nosotros no somos Dios. Amén. Porque por eso dice el hermano Branham que allá, cuando lleguemos a la presencia del Señor, va a haber muchas sorpresas. Vamos a ver gente ahí que aquí fue terrible y tú nada más viste miserias de esas personas y luego viste gente santa en las iglesias y los vas a ver en el infierno. ¿Me entienden? Vamos a hablar, hermanos, y vamos a estar saliendo de una vez para que ya tenemos 15 minutos para salirnos. Qué molestia no tener la libertad para poder predicar hasta las 9:30 de la noche. Qué